El agente que mataron. ¿Lo conocías? Era mi amigo. Lo siento de veras. Son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, como 5 años. Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho. Al menos tienes helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en business desde Manaus. He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú. ¿Y tú qué, eh? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del bus. Eso explica por qué hueles a culo. He oído rumores sobre vosotros. Era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en Moscú. Se dice que estabais involucrados. Nunca estuvimos allí. Te equivocas. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. Díselo a mi hijo. A ver si así saca la basura de casa. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero os voy a decir algo. Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis. Nadie está preparado para el sueño. Tiene una vena religiosa que casi raya la locura. Ha hecho votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por los chochos o el dinero, es por el poder. Es una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Seré vuestro contacto por aquí. Bienvenidos a la Operación Matarreyes. Sabemos de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder, Pak Qatari, cuando aterricemos. Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les deis la espalda, yo no pienso hacerlo. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Qatari, líder del grupo de la resistencia Qataris 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Maru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar, teniente, y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena caza. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugarteniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo.
Es hora de ganarse el sueldo. Poned vuestra mejor cara. No me gusta trabajar con Pac. Tari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. ¿Presientes que la misión irá bien, Noma? Al fin y al cabo, se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. ¡Wow! ¿Y cuándo estará contigo? ¡Pronto, muy pronto! Recuerda, el Chido ya va para Bolivia y no te lo puedes perder. ¿Quieres más? ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. Disparo a estos cabronazos. Eliminado. Yo conduzco. Ya estoy, vámonos. Creía que en Irak estaban jodidos. Estos narcos son unos cabrones. Por aquí hay un objetivo donde son estas cosas. Cálmate un poco, era un civil. Me ha quedado hecho un desastre.
El cártel ha capturado a Amaru, un veterano líder rebelde. Interrogad a un teniente de Santa Blanca para conocer la ubicación de Amaru. Después, sacadlo de allí. Todo despejado. No queremos asustar al objetivo. Usad silenciadores. Atención, tenemos compañía. Ya veo al objetivo. En marcha. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Atención, hay enemigos en la zona. Puedo ver a otro objetivo. Conocen nuestra posición. Dirijo la ubicación. Atacando al enemigo. Listos para disparar. Sin objetivo. Repito, estoy listo. Le he dado. Despejado por aquí. ¡Ganaron! ¡Ya está!
Este es el trato. O respondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? ¡Relájate, cabrón! ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! ¡Está en la granja de Atoyo! ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! ¡Está bien, me rindo! Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No durará demasiado si lo están torturando. Joder, si llevan tiempo torturándolo, es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego. En marcha. El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. ¡Hostia puta! Zona despejada. Ya os alcanzaré.
Poneos el cinturón. ¿Listos? Disparad. Disparad a esos hijos de puta. Enemigo liquidado. Puto cártel. Vaya donde vaya, crea sufrimiento. Fuego. Así haré. Ahí está la granja de Toyo. No os olvidéis que muchos sicarios eran militares. Vigilad a quien disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. ¡Alguien nos está tirando a matar! ¡Tápese todo, puta! Saben que estamos aquí, cuidado. ¡Cojones! Alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Alguien ayúdeme a salir de aquí. ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Venga, te sacaremos de aquí. ¿Qué tal?
Vale, ya piloto yo. Estoy listo. ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pak Katari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblalo con él. Esto servirá. Oye. He visto una caja de armas. Esto me viene bien. Estamos con ustedes. ¿Qué quiere de nosotros? Aquí no hay nada para usted. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá 4. No sé dónde están. Necesitamos pistas. Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles, lo que haga falta. Registraremos todo. ¿Qué pasa? Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. No os olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La Plaga es el hermano pequeño del Muro. Un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Comienza la cacería. Si queremos al sueño hay que abrirse paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y Polito. Buscamos información, los encontramos y los eliminamos.
Ya tengo la moto. Continuad, luego nos encontramos. Nomad, tengo el teléfono a Pak Katari. Parece que necesita nuestra ayuda. Pásame con él. Hola, compadre. Tengo un problema en Itaqua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime lo que necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pak Katari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. Cuanto más dependa de nuestra ayuda, más podremos pedirle a cambio. ¿Quieres buscar información en este sitio? ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. Iniciando ataque. Están en alerta. La unidad está disparando al cártel. Mierda, están llegando tropas de la unidad. Los enemigos moviéndose por la zona. Fuego discreción, ahora. Granada, moveos, moveos. Preparaos, Santa Blanca está aquí. Vamos. ¿Listos? Disparad. Recibido. Se aproximan más sicarios. Entendido.
patrulla. Quédense donde están. Una patrulla va en camino. Ya llegan sus refuerzos. Francotirador a cubierto. Hay un tiroteo entre la mitad y el cartel. Cubierto. Puta madre, ¿por qué poco? ¡Francotirador! Ya están por llegar los refuerzos. Eliminen a esa gente de inmediato. Vámonos. Fuego. De acuerdo. Iniciando ataque. La unidad hace esto y luego se hacen llamar soldados. Que les den. Despejado. ¿Cómo vais los demás? Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. ¡En marcha! Thank you.
listos, disparad. Así haré, esto se caldea. Objetivo abatido. En que estamos aquí. Joder, no había visto nada igual desde que estuve en el desierto. Sacos de arena, alambradas, vigías. Parece que los rebeldes están dando caña a Santa Blanca. Apuesto. Espera. Allá vamos, se han encontrado. Espera. A que estos cabrones del cártel no esperaban tener que lidiar con francotiradores y explosivos. Donde las dan, las toman. ¡Hijos de puta, mismo se están metiendo! ¡Mándenle esta pinche patrulla! ¡Aguanten, cabrones! ¡Tienen refuerzos! ¡Hijos de puta mierda! Tenemos un puto problema. Viene la unidad. Recibido. Hemos agitado el avispero. ¡Qué la chingada! ¡Hagan algo, cabrones! ¡Nos están tirando! ¿Dónde está la puta patrulla que necesitamos? Quédense donde están. Una patrulla va en camino. Aquí llegan más enemigos.
Tenemos apoyo de los grupos de refuerzo. Están en camino para llegar a donde vimos por última vez al enemigo. ¡Cojones! ¡Quieto, cojones! Todo irá bien, ¿vale? Ya estoy en camino. Llegando refuerzos del enemigo. Abrid fuego. Recibido. Están en alerta. ¿Estáis bien? Os hemos salvado por los pelos. Parece que están un poco irritados. Ya está, hemos acabado. Yo conduzco.
Desplegando dron.